Leones TV es el canal del Colegio Los Leones que mediante transmisiones por streaming acercará contenido de importancia para alumnos, apoderados, docentes y toda la comunidad del Colegio Los Leones. Los programas de Leones TV serán exhibidos por las redes sociales del Colegio Los Leones y Club Deportivo Colegio Los Leones en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, además de la radio Los Leones. Los profesores utilizarán los programas de Leones TV para mediante cápsulas educativas, reforzando las materias que regularmente se enseñan en el colegio y dejando la enseñanza a disposición de la comunidad, mientras que los usuarios de los programas podrán utilizar las herramientas como comentarios con contactos en directo para realizar las consultas o aportar al tema que se esté conversando. Además de ello, Leones TV será una plataforma para exhibir nuestros trabajos, exposiciones de arte, transmisiones de partidos, de actos, licenciaturas, generar conversatorios y todo lo que sea necesario para estar más cerca del proyecto Leones TV, pasión y esfuerzo por educar. Amigos, muy bienvenidos, muy pero muy buenas tardes, les saludamos desde la hermosa Ciudad del Sol de Quilpué, en esta transmisión especial de Leones TV, el canal del Colegio de los Leones de Quilpué, para llevar hasta ustedes la transmisión oficial de nuestro Festival del Cantar Juvenil 2020. Estamos realmente contentos de poder llegar a distintas zonas de nuestro país, sabemos que nos están viendo desde la cuarta hasta la decimosegunda región allá en Punta Arenas. Estamos compartiendo también amigos que nos están viendo y están compartiendo esta transmisión. Estamos muy contentos de poder llegar con un poquito de retraso, lo sabemos, queremos pedir las disculpas del caso, tuvimos ahí unos problemas con la conexión, ustedes saben que intenciones que estamos haciendo vía streaming. Estamos realmente contentos, como decíamos, de poder llegar hasta ustedes, agradecer a toda la comisión organizadora de este festival, a la dirección del colegio y a todos los colaboradores que han hecho posible que este festival salga al aire a través de la emisión de Leones TV. Así es, y no voy a estar solo en esta transmisión especial aquí, como estamos ubicados desde este palco precioso para ver este show y este evento, también nos va a acompañar una gran amiga de nuestro canal, amiga de Leones TV, por supuesto, y miembro del Departamento de Cultura de nuestro colegio, Marcela Garrido. Profesora, ¿cómo está? Bienvenida, y qué bueno tenerla acá en la conducción también de nuestro festival.
Muchas gracias, profesor Reinaldo. Feliz de estar aquí en este maravilloso festival. Considero que ha estado muy bien y también ver grandes artistas, ¿cierto? Estos jóvenes talentos que se han ido presentando en estas semanas. Muchas gracias por la invitación. No, y gracias a usted, y bueno, y me imagino que la emoción de estar presenciando y conduciendo un festival que tiene ya bastante renombre, bastante historia en nuestra quinta región, en nuestra ciudad de Quilpué, ¿cierto? Hace hartos años que nuestro colegio ha recibido una gran cantidad de artistas y exponentes también jóvenes de la música nacional. Eso hay que decirlo, que nuestro festival difunde y potencia a nuestros intérpretes de nuestra zona y de otras zonas. Hoy día estamos pero realmente contentos, además, porque tenemos representantes músicos de otras zonas del país, así que ojalá nos estén acompañando, que sean parte de las redes sociales también, nos pueden ahí comentar la transmisión para que sean parte de esta gran fiesta musical. Y tenemos algo importante que decir, y usted, profesora, también tiene alguien importante que invitarnos. Exacto. Tengo el honor de presentar a un docente de nuestro establecimiento, también dentro de esta comisión organizadora, Valencia. Un gran aplauso para nuestro profesor Raúl. Hola, hola, buenas tardes. Oye, tremenda presentación, gracias. Me voy a poner colorado. Sí, pues muy contentos. De verdad estábamos un poco nerviosos, como decías tú y Reinaldo hace un momento por el tema de la transmisión, pero son cosas que suelen suceder. Yo creo que esto va a resultar todo un éxito, le pedimos a la gente que vaya conectándose, que vayan votando, el nivel del festival está muy bueno, los trabajos musicales, la interpretación ahí de algunas personas del mundo de la música, que nos van a hacer subir el entusiasmo y, pues, y darnos buenas vibras en nuestro aniversario y en nuestro festival número 10. Bueno, que usted lo qué bueno que usted lo menciona, profesor Raúl, porque justamente también con este festival nosotros cerramos nuestra semana de celebración, nuestra semana de aniversario del colegio. Este año cumplimos 12 años y una manera hermosa de coronarlo es con este festival online que estamos compartiendo con mucha gente que ya vemos que está ahí reunida a través del Face, a través del YouTube. Vamos a aprovechar de recordar, profesor, que ya se liberaron las cuentas de este festival y elijan y ayuden ahí al jurado a elegir al mejor intérprete de este certamen. En Facebook nos pueden acompañar a través del Colegio Los Leones y también a través de la página, en este momento a todo el país, a través de la página Colegio Los Leones. Y en la radio también nos pueden escuchar a través de Radio Los Leones, www. Hoy estaba viendo en las redes sociales que ya empezó ahí el público a nombrar a sus favoritos, así que siga comentando, siga ahí presente para sus artistas, para estos grandes jóvenes que se han levantado con una personalidad. Yo estuve viendo algunos videos con voces, así que yo felicito desde ya de gran renombre, y ahora se ha extendido por todo Chile, entonces damos muchas gracias a todos los que se han animado a participar. Sí, y recordar también, profesora, que esta es la décima edición festival. Eso es lo importante. Esto es una situación muy especial y el hecho de contar con niños jóvenes de distintas partes de Chile nos enorgullece, digamos. El hecho de escuchar a alguien cantando desde Punta Arena. Sí. De Punta Arenas, de La Serena también, aquí están llegando algunos saluditos, justamente para la representante La Serena, le queremos mandar un saludo a quien nos acompaña, Cecilia Miranda Soto, que está ahí mandando saludos, Rodrigo Muñoz, Gabriel Amanso, Ángel Alfaro, Rosa Cuadra, Maritza Donis, hay una gran cantidad, Catalina Donis también, que nos están viendo en directo a esta hora de la tarde, y como yo te comentaba, Marcela, uh-huh. Es importante señalar, yo decía, cierto, la décima edición, hemos tenido artistas de gran renombre en nuestro festival, Inti Illimani, Santiago el Nuevo Extremo, Chuen Quinilo, el gran compositor y cantautor Eduardo Peralta, bueno, y el año pasado no se pudo realizar el festival y teníamos de invitado al grupo Illapu, y hoy día también en nuestro festival tenemos un grupo pero espectacular, Marcela, te quiero invitar a todos los amigos que nos siguen a través de las redes sociales a que se queden durante todo este rato a compartir este festival, a que empiecen a votar por sus favoritos a esta hora de la tarde, Marcela. ¡Qué maravilloso! Tema finalista, ¿cierto? Y vamos a ver un video, así que Raúl, coméntanos un poco sobre la recepción de todos los artistas, ¿no es cierto?, que se presentaron a este colegio.
¿ya? Y quisimos dejarlo así porque va a quedar como un testimonio. Así que espero que lo disfruten, van a ir pasando los artistas y se va leyendo abajo de qué zona y cómo se llama la canción, etc. Espero que lo disfruten. Tierra del fuego, yo te canto, como la lluvia le canta la mar. Amores, vida mía, que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción. Cada anochecer, ay sí, llévame contigo, sacarte de mi mente, yo no consigo. Bella melodía, en que no surjas tú, ni yo quiero escuchar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ese es el nivel de participantes que se presentaron a este Festival 2020 del Colegio de los Leones de Quilpué, este festival que estamos transmitiendo en directo a través de Leones TV, no se olviden. Y atención, de todos estos participantes que estuvieron con nosotros, que pasaron por una comisión que los seleccionó, que fue un jurado preseleccionador, quedaron solamente 7 participantes. Y nuestra querida colega Marcela nos va a contar quiénes son los participantes de este festival. Primero, antes de decir los seleccionados, quiero felicitar a todos los participantes. Creo que todos demostraron un gran profesionalismo al enviar sus videos. Pero ahora me toca la terrible misión de
emitir los preseleccionados. Número 1, Dafne Díaz con la canción Tierra del Fuego, Colegio Escuela Milagrosa de Punta Arenas. 2, Baitiare, canción Maldigo al Alto Cielo del Colegio Crep de Quilpué. 3, Gael Zamora, canción Es Tiempo de Cantar, Liceo Eduardo de la Barra. 4, Grupo Puerto Varas, canción Mariposas, del Colegio Puerto Varas. 5, Lisbeth Tema, canción Con Todos, de Quemando el Sol, del Colegio Maristas Nuestra Señora de Andacollo de la Serena. Y número 7, con la canción... Oye, Marcela, y tenemos que recordar a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales que ya está habilitado para que puedan votar. Atención, tienen que poner el número del participante. Exacto. Ese va a ser el voto que van a tener que emitir nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales, que hay mucha gente de Quilpué, hay gente del sur de nuestro país, hay gente del norte que está apoyando a sus representantes, colegios que los queremos mucho y le agradecemos su participación. Recordamos entonces, Marcela, los números para que la gente empiece a votar. Baitiare con la canción Maldigo al Alto Cielo. Número 3, Gael Zamora con la canción Es Tiempo de Cantar. Número 4, Grupo Puerto Varas, canción Mariposas. Número 5, Lisbeth con la canción Con Todos. Y número 6, Wilkie Aru con la canción Arriba Quemando el Sol. Y por último, Tiare con la canción Son Coyay. Así es, y recordemos, Marcela, y se lo decimos también a nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales, que Tiare, la última que tú nombraste, que ajá, es la número 7, fue ella, es la número 7 de este grupo de participantes. Exacto. Ella es de nuestra quinta región de Belloto, de Quilpué, ¿cierto? Exacto. Y se une entonces al número de participantes, estos 7 participantes, todos ellos, pero de un gran talento musical, no hay nada que decir, porque realmente vemos que los jóvenes se interesan por la música, se interesan por la música de raíz folclórica, que es tan importante, que es un poco, esa es nuestra línea, ¿cierto? Que tenemos que darle a nuestro festival, y hay muchos que participaron y le agradecemos. Bueno, pero esto, Claudia Vargas, a Samuel Montiel, que nos acompaña también, Jessica Paredes, un abrazo cariñoso, a Rodrigo Muñoz, también a Jimena Quijanes, que nos está acompañando, Ricardo Contreras. ¡Uy, son muchos! Ah, vamos a tratar de nombrarlos a todos y mandarles saludos y gracias por estar. Todos tienen sus favoritos, Reinaldo. Eso es lo más espectacular de ver el hecho que está ahí todos apoyando. Qué bueno que sigan apoyando estos talentos y que son chilenos. Por sobre todas las cosas, son talentos chilenos. Así que muy entretenido y muy, muy bonito todo. Vamos a ver entonces, Marcela y amigos que nos están acompañando, un resumen de estos clasificados, ¿te parece? Vamos a ver un resumen de estos clasificados para que ahí ustedes los tengan visualizados, los escuchen y puedan votar. Y nuevamente vamos a dar la numeración para que no se olviden. Atención entonces, pongan atención a este video que vamos a ver a continuación. Yo te canto como la lluvia le canta a la mar. El cielo está llorando y el viento recitando. Cielo, la piedra con su contorno, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos de cantar la consecuencia.
Muy bien, ahí teníamos el resumen, ¿cierto? De estos 7 clasificados, por estos usted tiene que votar a través de las redes sociales, recuérdelo muy bien, solamente poniendo el número, se va a contabilizar el número del participante para que usted lo tenga ahí consignado y lo pueda poner en la red social para que puedas pasar a la contabilidad de la puntuación final, que va a ser la que se va a complementar con la puntuación del jurado que hoy día va a estar siendo parte importante. Tiene la difícil misión, como se dice, ¿cierto?, de definir entre estos excelentes participantes de todo nuestro país y de la zona central, de la zona norte y sur de nuestro país, al mejor. Y recordemos los números entonces, Marcela, para que voten. No hay ningún problema. Número 1, Dafne Díaz con la canción Tierra del Fuego. Número 2, Baitiare con canción Maldigo al Alto Cielo. Número 3, Gael Zamora con la canción Es Tiempo de Cantar. Número 4, Grupo Puerto Varas con la canción Mariposas. Número 5, Lisbeth con el tema Canción con Todos. Número 6, Wilka Aru con la canción Arriba Quemando el Sol. Y por último, número 7, Tiare con la canción Son Collay del Colegio Gokusai de Belloto. Perfecto, profesora Marcela. Entonces ahí tenemos a los participantes, los números, solamente tienen que votar con el número asignado a cada participante para que usted solamente coloque eso en la red social y eso pasa a la contabilidad final de este festival. Oiga, que se ve muy bien usted, profesora, ¿eh? No había tenido la oportunidad de saludarla bien, así formalmente. Y hay harta gente que la está saludando también a través de las redes sociales, tiene su fan club también, ¿ah? ¿Eh? Yo hace rato que tengo mi fan club ahí guardadito, ¿cierto? Cada vez que salgo en el programa, ellos están ahí fieles a seguirme, yeah, y poner sus comentarios. La felicito, profesora. Y yo también, ¿eh? Aquí una pinta especial para este día de festival. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, ¿eh? Se hace lo que se puede, ¿eh? Con lo poco que tenemos, se hace lo que se puede, profesora. Así es. Mira, y nos mandan aplausos. Cecilia Miranda ahí manda aplausos. Para el programa, muchas gracias. Cataluz, si alguien está de cumpleaños, está celebrando algo importante, que aproveche este momento también en este festival en directo por Leones TV, que está con ustedes en su hogar. Y bueno, y como lo hemos dicho en otras oportunidades, un festival debe tener un jurado. Exacto. ¿Ah? Un jurado que va a tener la difícil misión de definir quiénes son, o quién es en realidad el ganador y los otros seleccionados también, ¿verdad? Los tres primeros lugares de este festival. Uh-huh. Y vamos a compartir con ellos también y presentarlos, ¿ah? Vamos, uh-huh, a ver si podemos darles a conocer a ustedes de quién se trata nuestro jurado. Uno de los jurados es David González Lagos. Él es licenciado en educación, profesor de Estado de Educación Musical de la Universidad de Playa Ancha, con estudios de guitarra docta en el Conservatorio de la Escuela de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Él ha desarrollado una amplia labor como docente en diversas instituciones de la quinta región y de manera particular ejerciendo como profesor en diversos instrumentos musicales. Trabaja como profesor de educación musical en el Colegio Tierra del Fuego de Quillota. Ha, uh-huh, integrado varias bandas y agrupaciones musicales, destacando su participación en Pachanayén de Quillota, que, atención ahí, una sorpresa importante tenemos con ellos, también en la agrupación histórica de la música andina y raíz latinoamericana. En el 2018 ganó el concurso Teloneros del evento Expo Quillota y se presentan junto a destacados artistas de la escena nacional. En el 2019 con su grupo, el grupo Pachanayén, ganan categoría de musicalización en el concurso dedicado a la poetisa quilpoína Ermelinda Díaz. ¿Qué te parece? Ese es nuestro primer jurado, David González, que va a estar. Y también nos acompaña otro jurado, que es don José Aranda Riveros. Es profesor clarinetista y compositor. Realiza sus estudios musicales en la Universidad Católica de Valparaíso, la Pontificia Universidad Católica, y en el Conservatorio de la Música de la misma universidad. Como clarinetista, ha participado en numerosos conciertos con diferentes agrupaciones y orquestas de la Quinta Región. Además, la Orquesta Filarmónica Regional, el Ensamble Invento, el Quinteto de Vientos de Valparaíso, Ensamble Fractura, entre otros. Además, es directora integrante del Ensamble Invento, junto a quienes se ha presentado en diferentes escenarios de Chile y Argentina, director de la Orquesta Pro Arte para los conciertos sinfónicos Dragon Concert Sinfónico, Anime Symphonic Live,
Capitán Nemo Sinfónico, entre otros. Y como compositor es ganador del concurso de composición Orquesta Marga Marga el año 2018 y actualmente finalista en el concurso de composición musical Luis Advis con su concierto para guitarra eléctrica y orquesta que será estrenado este año por el guitarrista Ángel Parra junto a la Orquesta Sinfónica de La Serena. Oh. Y hemos dejado para el final a quien es el presidente del jurado. Marcela, ¿qué te parece? El profesor Raúl Valencia, pues. Ay, pero es que, ¿puedo presentarlo yo? Pero por ¿tengo supuesto. El honor de poder hacerlo? Hágalo nomás, profesora. Pase adelante. Presidente del jurado, profesor de música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente es profesor de enseñanza media de nuestro colegio, amado colegio. ¿Cierto? Y coordinador del Departamento de Cultura, profesor de la Asignatura de Formación General en la Universidad de Valparaíso, ex profesor del Colegio Sagrados Corazones Padres Franceses de Viña del Mar, compositor de la cantata El Misionero, creada en honor al padre Damián Beuster, el cura de los leprosos de Molokai. Lo ensayé toda la tarde esa palabra, profesor. Con la cual gira con varias ciudades de Chile con estudiantes de los colegios San Margaret de Villa del Mar y Sagrados Corazones, monta a Pink Floyd con coros, coreografías y orquestas en vivo. Ganador de un Fondat con la obra musical infantil Un Ropero Viejo, pero no tanto, creada para niños de educación parvularia. Qué ternura, nuestro profesor. Con las alumnas de la carrera de educación parvularia de la Universidad Santo Tomás en jardines infantiles de la Quinta Región. Mire qué maravilloso profesional tenemos aquí como presidente del jurado. Oiga, sí, profesor, y no solo él, sino que todos los tres jurados que hoy tenemos, excelentísimos músicos, sí. Profesores ellos de vocación, dedicados a la música con amplia trayectoria, o sea, de concursos saben, de escenarios saben, y de música, por supuesto, saben mucho más, así que nuestros participantes van a estar ahí juzgados por los mejores que van a estar en este festival, así que los invitamos a que sean parte también ustedes y que podamos compartir ya la participación de nuestros seleccionados. ¿Qué te parece entonces que vayamos a escuchar ya la primera canción, el número uno? Recuerden, número uno, Dafne Díaz con la canción Tierra del Fuego del Colegio Escuela La Milagrosa de Punta Arenas. Llegará. Ay, tierra del fuego, yo te
canto, como la lluvia le canta la mar. El cielo está llorando y el viento recitando a ti, por esa magia de sentirte en mí. Mi tierra querida, yo no dejo de cantar por ti. Vivirá, oh, tierra del fuego,
Qué interesante interpretación. Ahí veíamos entonces y escuchábamos a las participantes 1 y 2. 1, Dafne Díaz, 2, Baitiare, que nos acompañaban con su interpretación. Usted sabe que tiene que votar por una de ellas dos o también por las otras que siguen. Atención, porque la profesora Marcela nos presenta dos canciones más. Vamos a presentar a la número 3 con Gael Zamora con la canción Es Tiempo de Cantar. Y número 4, el grupo Puerto Varas, canción Mariposas del Colegio Puerto Varas. Sereno, no fingir una calma inclemente, que da vida al extraño y enceguece a mi gente. Lamento que siente mi tierra, ¿cómo puedo ser cómplice en tanta miseria? Que enajena a mis hijos y empobrece su mente. Es tiempo de cantar la
su belleza te enamora. Y como las entendís cuando ves que se transforman mariposas. Háblame. Con ellas dulcemente en largas horas, cómo te vuelve loco cuando ves que no se alejan mariposas. Toma entre tu mano así en silencio y dame tu sol. Ni yo vuelvo cuando tu amor me nombra. Búscame, sabes dónde se enoja al rocío de la aurora. Vuelan de rosa en rosa corazones tornas. Estar a solas, pero vuelve. Toma entre tu mano, si en silencio dame tu sombra. Acaríciame suave, ya no queda color ni forma. Déjame libre cuando me veas inquieta, me veas ansiosa. Me vuelvo cuando tu amor me nombra. Ah, 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 ah. Perfecto, ya estamos de regreso, acabamos en el número 4, recuerden muy bien los numeritos para que puedan votar a esta hora de la tarde. Aprovechamos a saludar a toda la gente que está ya votando, a Renato Leiva, Catalina Donis, también queremos saludar a Jenny Manso, que siguen votando, a Tiare Muñoz, Joel Zapata, todos ellos están a través de las redes sociales votando a esta hora de la tarde por sus favoritos, sigan haciéndolo ustedes porque... ¿Tial? Pero no le voy a hacer mucho preámbulo porque quiero que lo vean. Es nuestra querida Jimena. Hola a todos. Quiero saludar y darle la bienvenida a todos los participantes de nuestro Festival Interescolar del Cantar, que vienen de distintas partes del país esta vez. Así que desearles toda la suerte del mundo. Que sea una linda experiencia. Muchas gracias por acompañarnos y por participar con nosotros. Un abrazo grande, mucha suerte, éxito. Teníamos este interesante saludo, agradecemos por también la participación de nuestra profesora que nos acompañaba ahí con este interesante saludo. Y no solamente ella nos ha mandado saludos, Marcela, también tenemos otra importante cantante y ella sí del mundo del espectáculo que nos acompaña y quiere mandar un saludo a todo el Colegio de los Leones y a todos los participantes. Ella es Magdalena Matei, escuchemos. Hola, ¿cómo están? Soy Magdalena Matei y quiero enviar un saludo al Colegio Los Leones, que está celebrando su aniversario número 12 en esta nueva versión del Festival del Cantar. Muchos cariños.
Muy bien, pues muchas gracias Magdalena Matei, que también está aquí en sintonía a través de Leones TV. Estamos transmitiendo en directo a todo nuestro país, toda la gente nos está viendo, está compartiendo esta transmisión especial con mucho esfuerzo de todos los que hacemos Leones TV. Estamos llevando hasta sus hogares este certamen musical que tiene más participantes. Atención, la profesora Marcela nos tiene a los siguientes participantes y atención al número de cada uno para que usted pueda votar. Profesora Vamos Marcela. A presentar a nuestro número 5. Ella se llama Lisbeth Puebla y el tema que nos va a presentar es Canción con Todos y representa al Colegio Los Leones de Quilpué. Y la número 6 es un grupo musical que se llama Wiki Aru con la canción Arriba Quemando el Sol del Colegio Marista Nuestra Señora de Andacollo de La Serena. Dentro de su habitación, me dije mejor así.
sombra de las leyes, el refinado ladrón, y arriba quemando el sol. Las hileras de casuchas frente a frente, sí señor, las hileras de mujeres frente al único pilón, cada una con su balde y su cara de aflicción, y arriba quemando el sol. Pasó por un pueblo muerto, se me nubla el corazón, pero donde habita gente la muerte es mucho peor. Enterraron la justicia, enterraron la razón, y arriba quemando el Santiago, sin comprender el color con que pintan la noticia cuando el pobre dice no. Abajo la noche oscura, oro, salitre y carbón, y arriba quemando el sol. Y arriba quemando el sol. Muy bien, ahí teníamos a los siguientes participantes. Recuerden votar. ¿Cómo pueden votar? Tienen que votar en el botón que aparece en Facebook que dice ¿por quién votarías? Ahí usted tiene que hacer palpable ahí su voto. Ah, no tiene que solamente ponerlo en el Facebook o comentarlo. Tiene que poner en el botón que dice ¿por quién votarías? El número de los participantes por el que usted quiere votar. Han llegado muchas votaciones y queremos que usted siga votando ahí en el botoncito. Recuerde que dice ¿por quién votarías? Profesora Marcela. Hoy quiero recordar los que participan, o sea, los videos que acabamos de ver. Número 5, Lisbeth, con el tema Canción con Todos, del Colegio Los Leones de Quilpué. Número 6, Grupo Wilky Aru, con la canción Arriba Quemando el Sol, del Colegio Maristas. No se les vaya a olvidar los números de sus participantes. ¿Y tiene un saludito también? ¿Alguien que invitara a participar? Eso, pues algo súper, súper importante. El profesor Raúl nos quiere mostrar un saludo, pero él nos tiene la sorpresa y nos va a contar más. Profesor Raúl. Bueno, así es. Bueno, así es. Tenemos un saludo de un grande. Vamos a presenciar y ver el saludo de uno de los muertos de la música chilena. Entonces, me refiero a Jorge Culón. Director del grupo Intigimani. Es muy agradable este saludo. Hola, soy Jorge Culón del grupo Intigimani y quiero mandar un saludo afectuoso a todos los que organizan y los que participan en el 10º Festival del Cantar de Música de Raíz Latinoamericana en el Colegio Los Leones de Quilpué. Es una iniciativa que ayuda a quienes amamos esta música,
a quienes la cultivamos, a darse a conocer, y también para que nuevos valores vayan surgiendo en este país tan rico en músicos, en músicas, y en este continente que nos llena de orgullo por su riqueza musical. Así que un abrazo muy grande y buen festival en su décima versión. Qué bien, qué alegría recibir saludos de gente tan importante del mundo de la música, de nuestra música folclórica. Ahí tenemos a Jorge Culón, importante cantautor, músico chileno que nos acompañaba con este interesante saludo. Así estamos todos unidos compartiendo y la votación sigue ahí que arde. Recuerden en el botoncito que dice por quién votarías en el Face, usted tiene que votar por su favorito. Y ahora vamos a escuchar a la última participante, que fue la última también seleccionada por el público en una encuesta que se hizo el día anterior. Y ya está aquí con nosotros, la vamos a escuchar. Ella es Tiare, con la canción Socoyay, del Colegio Coxay del Belloto. Escuchemos. Tú eres como las palomas, Socoyay, que bajan a beber agua. Tú eres como las palomas, Socoyay, que bajan a beber agua. Después de beber el agua, Socoyay, alzan el vuelo y se van. Después de beber el agua, Socoyay, alzan el vuelo y se van. Yo te quise con el alma, Socoyay, y tú no has sabido quererme. Yo te quise con el alma, Socoyay, y tú no has sabido quererme. El amor que yo te tuve, Socoyay, y conforme vino y se fue. El amor que yo te tuve, Socoyay, y conforme vino y se fue. Como mi suerte, Socoyay, mejor me muero y me voy. Si es negra como mi suerte, Socoyay, mejor me muero y me voy. Tú no más tienes la culpa, corazón, 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 pobrecito mi corazón. Corazón, de haberlo querido tanto, corazón. Tú no más tienes la culpa, corazón, de haberlo querido tanto, corazón. Tú no más tienes la culpa, corazón, de haberlo querido tanto, corazón. Tú no más tienes la culpa, corazón, de haberlo querido tanto. Corazón. Tú dile, Eduardo. Teníamos ya a nuestra última participante de estos siete representantes, estos siete seleccionados.
Tiare con la canción Sokoyai número 7 para que usted pueda votar ahí en el botoncito que dice claramente por quién votarías en el Face. Recuerden que ahí tienen que votar, no en los comentarios, porque eso lo estamos leyendo nosotros, como el comentario, por ejemplo, de Matitza Doni, de Fran Leo, en los comentarios que están también a Fran, ya lo habíamos nombrado, ¿cierto? A Yasna Aguayo, en fin, Benedicta Cortés, todos votando a esta hora de la tarde, pero acuérdense que tienen que votar ahí en el botoncito que dice por quién votarías en el Face. Ahí es válido su votación, profesora Marcela, ¿no es cierto? Exacto, no se olviden de cuando abren la sesión de Facebook, ahí dice por quién votarías y usted pone el número, porque si usted lo pone por comentarios, los comentarios se van a perder, como dice el profesor. Así que no se olviden de eso. Tenemos un saludo especial, profesor, ¿me puede contar sobre eso? Pero por supuesto, otro saludito que se une al gran saludo que tenemos durante esta tarde de otro importante de la música principalmente de acá, de nuestra zona, de nuestro colegio. Él es profesor de nuestro colegio y nos acompaña, y también quiso mandar un saludito porque le gusta la música y hace música en familia. El profesor Eduardo Herrera, pongan atención a este saludo. Da la vuelta y al terminar la vuelve a dar, ya te olvidé. Hola, ¿cómo están? Quería darles un gran saludo a toda la comunidad del Colegio de los Leones, a todos los participantes en el Festival del Cantar 2020. Mucha suerte, que les vaya bien. Qué bien, qué bonito saludo. Ahí tenemos al profesor Eduardo Herrera, profesor de nuestro colegio de Quilpué, que también quería ser parte de esta celebración, así como había tendenciales. Y aprovechamos, profesora Marcela, también de dar nuestras disculpas por el tema de la transmisión de la señal. No es problema nuestro, no es problema de Leones TV, es problema de la señal de internet, que lamentablemente se ha estado pegando ahí en algunos momentos, como se dice, se ha estado congelando, pero estamos haciendo los esfuerzos posibles. Tema todo nuestro. Y recordar entonces, profesora Marcela, ¿qué es lo que viene ahora? Bueno, ahora viene el jurado está deliberando, así que, ojo, profesor, y tambases, que dice carácter definitivo, ya no dan la posibilidad de apelación, así que para que sepa, me puse como una animadora un poquito brujita, pero esa es la verdad y que salía dentro de las bases cuando fueron enviadas, ya, no, si así está... que para que... Sí. No, está bien, está bien que lo aclaremos a todo el público que nos acompaña, porque este es un festival serio, aquí hay normas legales, ¿cierto? Hay todo un reglamento y todas unas bases que deben cumplirse, y así lo hemos hecho todos los festivales, y por lo tanto parte de esa cláusula es justamente la inapelabilidad de la votación. Sabe que yo quería aprovechar también de comentar el tema de los premios, de la premiación, ¿ya? Eso es lo más importante, ¿o no? Claro que sí, porque todo concurso tiene que tener un buen premio, una motivación para todos estos participantes, especialmente para los que sean elegidos en el día de hoy por el jurado y por ustedes a través de las redes sociales. El tercer lugar, profesora Marcela, va a recibir un hermoso galvano en madera, pero bellísimo. ¿A qué premio? El segundo lugar tiene un premio sorpresa, también con un galvano. Y atención, el primer lugar tiene un premio excepcional, una guitarra y un galvano que van a ser los que se le van a entregar al ganador o la ganadora de este festival. Que los demás puedan ver tu arte, eso es lo importante, y por eso se tomó la decisión de continuar haciendo nuestro festival pese a todo lo que ha pasado en este último tiempo. Queremos entregar lo mejor, queremos entregar alegría, queremos entregar arte, queremos entregar muchas cosas para que también a través desde Arica hasta Punta, reunir a tanta gente y a tantos estudiantes. Yo un poco lo conversamos en los programas anteriores al festival con algunos profesores que estuvieron compartiendo la conversación, y decíamos claramente que voy a poder unir a los jóvenes, que Linden lo sabe de las redes sociales, aprovechar esta instancia, que no sabemos la ideal para un festival, todos nos gustaría estar en vivo ahí, vibrando y aplaudiendo por nuestros artistas favoritos, pero lamentablemente, ¿cierto?, esta circunstancia no lo permite, pero sí a través de las redes sociales hemos querido hacer lo mejor posible, en esfuerzo formando, como decimos, a llevar a ustedes este festival y que ustedes participen, y estamos sumamente agradecidos, estamos sumamente contentos de la participación, de la sintonía que hemos tenido. Pero atención,
atención, profesora Marcela, le aviso, a contar de ahora, en estos minutos vamos a hacer una cuenta regresiva porque se van a cerrar las votaciones. Me avisan por interno que se cierran las votaciones, profesora Marcela. Estoy muy nerviosa, yo creo que estoy más nerviosa que los participantes. No, si uno se pone nervioso aquí también, estamos aquí en palco, en primera fila mirando el festival, pero igual uno se pone nervioso viendo la participación y porque realmente son todos espectaculares, son todos espectaculares, pero así son los festivales, así son los concursos, ¿cierto? Uh-huh. ¿Hagamos la cuenta regresiva o no? Ya, profesora, comencemos entonces. Cuando hagamos la cuenta regresiva, se cierran las votaciones entonces a través del Face. Empecemos. 5, 4, 3, 2, 1. Y se cierran las votaciones. Ya no puede seguir votando, ya no puede poner su opinión ni su numerito ahí en el botón, porque se cierran oficialmente las para ver cuál es el favorito del público, de ustedes que nos han estado acompañando y también nos han hecho su favorito hoy día de la tarde. Llega a enredar la lengua y tanto nerviosismo porque el jurado está también deliberando, ellos son una parte de la votación y se complementa con la votación del jurado, así que agradecemos desde ya por supuesto a todos los que están ahí compartiendo la conversación, hay harta gente que está en línea y por supuesto gente de distintos colegios, no olvidemos y aprovechemos de nombrar los colegios, ¿cierto? Que han estado participando de la escuela La Milagrosa de Punta Arenas, nos llegó nuestros de Quilpué, estuvo Baitiare participando también, nos vamos a Valparaíso, Puerto Principal, qué lindo Valparaíso, ¿eh? Qué lindo hermoso. Valparaíso, ¿cierto? Lugar de ensueño, la joya del Pacífico, como se le dice ahí tradicionalmente. Desde el Liceo Eduardo de la Barra tradicional, también el Liceo Eduardo de la Barra. Oigan, ¿de dónde han salido presidentes? ¿Ah? ¿Han salido presidentes? Del ámbito político en nuestro país. El Eduardo de la Barra también con la canción de Gael Zamora. Y sigamos con otros participantes. ¿De dónde más nos vinieron a visitar, profesora? Región de los Lagos, nuestro maravilloso Puerto Varas. ¿Quién no le gustaría estar ahí en se dio el tiempo de participar desde tan lejos, al igual que de la región de Magallanes, de Punta Arenas? Así que agradecemos ahí, también agradecemos a los que han sido parte de nuestro colegio, ¿cierto? El Colegio de los Leones de Quilpué, que también una participación, ¿cierto?, de nuestra representante, y también Wilka Aru, que lo voy a corregir porque antes me equivoqué, dije Wilki, pero es Wilka Aru, con la canción Arriba Quemando el Sol del Colegio Mariegio, profesor. Sí, falta el colegio de también de la quinta región de acá, cerquita nuestro, en Belloto, el colegio Coxay de Tiare, que estuvo en el séptimo lugar hoy de la participación. Así es como hemos hecho ya un recuerdo de los... Hoy quiero también destacar la participación del Colegio San Antonio de Colina, ¿cierto? Donde participaron... ahí tenemos a dos participantes del Colegio Bicentenario, San José de Curicó, que también tuvo dos participantes, ¿cierto? Muy, muy hermosa la... Sí, muy bien, está haciendo que llegue de mejor manera la sintonía a todos ustedes, ¿ya? Gracias, qué bueno que les haya gustado la participación y qué bueno que les haya gustado el festival también a la gente que nos acompaña, gracias por las palabritas de aliento, de cariño, ¿cierto? Que hay de parte no solamente gente acá de la zona, sino que de otros lugares nos acompañan también Lorraine Martínez, por ejemplo, en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Bueno, vamos entonces, se cerraron las votaciones y tenemos un saludo de una banda musical, me dicen, por interno, ¿sí? Uh-huh. Vamos entonces, atención, parece que usted, profesora Martínez. Música, ya, comandado por Bernardo Arriaza y Wenceslao Bamondes, que decidieron formar un grupo, ya, con algunos integrantes de la carrera, alumnos de la carrera de Pedagogía en Música. Ya de la Unidad Chanayem. Que lo veamos. ¡Sí!
amigos del Colegio Los Leones, somos el Pachanayén de la ciudad de Quillota. Queremos mandarle un fuerte abrazo con todo el Lehuén de la Aconcagua en este tremendo festival que organizan todos los años. Estamos súper contentos y orgullosos de poder participar y que nos hayan invitado a participar de este evento. Así que les mandamos todo el Lehuén de Aconcagua a cada uno de ustedes en esta jornada distinta, en este festival distinto para cada uno de los que pertenecen a esta bonita institución. Así que un saludo desde acá del grupo Pachanayén. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¿Qué hacemos? ¿Se te descargó alguna? Estamos al aire, muy bien, estamos al aire, qué bien, perfecto, ya estamos acá conversando, ¿cierto? Con la participación del jurado, la participación de ustedes a través de las redes sociales. Ya vamos a tener la oportunidad de que nos digan oficialmente quiénes son los ganadores de este festival. ¿No está realmente nervioso usted, profesor? Sí, pero ya me operé los nervios hace tiempo. Así que momentos ahí expectantes, mirando a ver si ganaron, pero independiente que ganen o no ganen, quiero decirles que su talento es maravilloso, pero que tienen que continuar con sus talentos, ya ganen o no ganen, ya. Así que quiero decirlo desde ya para que ahí lo sepan los jóvenes participantes. Sí, no, bueno, y esto es un camino, es un paso más en el mundo de la música, ¿cierto? Al que le gusta la música, al que le gusta este hermoso arte que es interpretar canciones, vaya que este le va a servir como un paso más en su carrera. Van a haber muchos momentos, van a haber muchos festivales, no crean que los que están hoy día en los grandes escenarios, ¿cierto? Triunfando, partieron inmediatamente ganando. Ellos muchas veces le dijeron que no, muchas veces le dijeron no servían, muchas veces le dijeron no es el momento, pero siguieron insistiendo, siguieron trabajando, siguieron apoyándose en sus talentos y lograron lo que hoy día son. Y ustedes también lo pueden hacer con mucho gusto. Y con esas herramientas, con estas dos palabritas, yo sé que ustedes pueden lograr algo muy importante, que uh-huh. es el triunfo. Pero sobre todo, profesora Marcela, ser felices, que es lo más importante. Exacto. No hay nada más bonito que ser feliz con lo que uno hace. Bueno, vamos entonces ya a hacer nuevamente un recordatorio de los 7 seleccionados, de los 7 participantes que hoy día fueron parte de este festival. Vamos a verlos en este compacto y luego ya venimos con el resultado final de esta votación. Atención entonces, vamos a recordar y volvemos. Yo te canto, el cielo está llorando y el viento recitando. Cielo, la piedra con su contorno, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos de cantar la consecuencia. Son muchos siglos llenos de su belleza te enamora. Todas las manos, toda la sangre puede ser canción el viento. Canta conmigo, canta, hermano América. Caracol, cual la sombra de las leyes, el refinador ladrón, ya
Ay, aquí estamos esperando el resultado final, el sobre que viene con los resultados de este Festival 2020 del Colegio Los Leones de Quilpué, y queremos ya muy pronto saber, porque nosotros sabemos que también usted está con las ganas de saber quiénes son los profesora Marcela. Ah, están todavía la gente ahí en las redes sociales votando. Cuénteme, ¿qué le dicen? Porque yo no puedo ver. Bueno, le mandan muchos saludos a usted, dice que se ve muy buena moza, felicitan a su marido, dice, por tenerla, también felicitan ahí, felicitan a la transmisión de este certamen. Muchas gracias, un saludo a mi marido. A Felipe, un día se van, le mandan al... Perfecto, muchas cosas están diciendo aquí a través de las redes sociales, pero bueno, ya no hay más votación por si acaso, recuerden que ya no hay más votación, porque ya se acabó la votación de los a través de las redes sociales. Ahora solamente nos tenemos que dar a los ganadores. Así es. Así que exacto. nos tienen que hacer llegar oficialmente. Quiero comentar algo, disculpe. Sí. En la coordinación del concurso se pondrá en contacto con los ganadores para gestionar la entrega de los regalos, de los premios, perdón. Qué bueno que lo dijo. Ya, vamos a darle el pase entonces al presidente del jurado para que pase adelante y defina ya esto y se nos acaben nuestros nervios, porque vaya que el colon irritable cada día está haciendo más estragos. Exacto. Veamos entonces, profesor Raúl Valencia, presidente, honorable presidente del jurado, y agradecer, por supuesto, desde ya a los otros integrantes del jurado, a los otros representantes de la música también nacional, a don David González, por supuesto, y a José Aranda Riveros, que nos acompañaron para dirimir en este certamen. Como decíamos, estuvo demasiado peleado, creo que costó mucho escoger al ganador. Bien, profesor, es todo suyo el micrófono. Chuta, oye, esta sensación de dirimir y de dar a conocer resultados es súper compleja. Ahora uno entiende que, claro, yo confieso que he estado de jurado en otros festivales, pero no había sido tan complejo, así, siempre efervescente, muy entretenido. Pero aquí yo reemplazaría la palabra entretenido por responsabilidad y bueno, esos son los tiempos. Estamos en un festival no físico, no presencial, pero le ha puesto una nota distinta, he sentido una cosa distinta. Lo primero que tengo que, claro, yo debería en esta parte decir que el nivel de los participantes ha sido extraordinario, todos nos hemos dado cuenta, las voces, el repertorio elegido, por ahí hay unas canciones originales, lo que es una cosa sorprendente, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. También hay que tomar en cuenta que en este festival la base está establecido que había un porcentaje con respecto a la votación popular, de modo tal de que eso también nos ha hecho un poco, nos ha complejizado un poco el tema de la elección, porque hemos tenido que ir un poco más allá de la mirada técnica, que nos habría hecho un poco más categórico. Pero curiosamente, a veces la mirada técnica de los especialistas, que somos nosotros los jurados, nos está muy de acuerdo, no muy cercana a lo que opina el público. Y en este festival, en esta ocasión, no sabemos cómo va a ser en el futuro, la opinión del público era muy importante. Así que eso lo ha hecho un poco más difícil. Dicho esto, profesor, entonces... que estamos nerviosos. Dígame. Ya, profesor, vamos, nah, vamos. Ayúdame tú, Reinaldo, yo tengo anotado, voy a decir el tercer lugar. El tercer lugar. Ayúdame con la canción Maldigo del Alto Cielo. Perfecto, la canción Maldigo del Alto Cielo, tercer lugar, que representa, profesora... Baitiare. Canción Maldigo del Alto Cielo, Colegio Crep de Quilpué. Segundo lugar. ¡Felicitaciones, Baitiare! Sí, por supuesto. Segundo lugar, profesor. Segundo lugar, viene desde el Norte Chico. ¡Ay, ay, ay! Chico, el tema... Arriba quemando el sol. Arriba del grupo Wilca Aru,
del Colegio Marista Nuestra Señora de Andacollo de La Serena. Un abrazo cariñoso para nuestros amigos serenenses que se llevan el segundo lugar en nuestro festival. Y redoble de tambores. Bueno, y el primer lugar, en forma categórica, sí, del jurado especialista, el primer lugar es de carácter regional. Se queda en la quinta región. ¡Ay, ay, ay! ¿Ya? Sí, nuestro ganador es Gael, del Colegio del Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso. Un abrazo cariñoso entonces para Gael Zamora, con su canción Es Tiempo de Cantar, del Dones de Quilpue. A celebrar. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Estamos muy contentos realmente de la participación y de todos estos ganadores. Como bien decía la profesora Marcela, para el tema de los premios, la comisión organizadora se va a poner en contacto entonces con los ganadores y agradecerles, pues agradecerles realmente la participación. Tercer lugar, Baitiare. Segundo lugar, el Colegio de La Serena. Y primer lugar, el Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso. Esos son los flamantes ganadores de este certamen. Un aplauso. Hermoso. Los felicito, felicito a todos. Creo que y considero que han sido de calidad, de mucha calidad. Bueno, no nos queda más que decir, porque agradecer, simplemente agradecer a todos ustedes la enorme sintonía, la cantidad de comentarios, todos comentarios muy en buena onda, como decimos nosotros acá en nuestra zona, súper, súper cariñosos los saludos, gracias a todos los que nos acompañaron a través de las redes sociales, agradecer también, por supuesto, a la comisión organizadora que hizo posible este certamen, profesor Raúl, en nombre suyo. Sacaron adelante este evento en este formato, que todos esperamos que no se vuelva a repetir y obviamente decir de que esperamos poder juntarnos, digamos, físicamente el próximo año. Para él, había participado en una ocasión anterior, por ejemplo. Así que la gente se entusiasma y va por otra oportunidad. Yo creo que deberíamos despedirnos muy amados. La hicimos, pudimos sacar adelante esto. Tengo entendido que en algunos momentos PIC la audiencia estuvo muy alta, ¿o no, estimado profesor? Así es, por lo menos aquí en Face reventamos con más de 100 personas ahí mirándonos, más todos los que estaban participando, los comentarios, más de 600, mucha gente participando. Hoy quiero dar gracias a mis seguidores también, quiero dar las gracias a todos. Interesante que de Gael, al quien le quiero mandar un cariñoso saludo, y también a su profesor, que está detrás de todo esto, porque lo conozco y es un extraordinario músico. Bueno, pues también gracias, sí, profesor, agradecer a la profesora Marcela por su participación, siempre muy entretenida, muy, muy cordial sus intervenciones, y ha hecho de este festival algo muy entretenido también. Muchas gracias, profesora Marcela. Muchas gracias a usted también, profesor. Considero que hemos sido una muy buena dupla en estos momentos. Y que estuvo en los mandos técnicos, en la sala de dirección, a todo el colegio, a todos los amigos, a todos los participantes, a todos, un abrazo cariñoso, a cuidarse harto, ya nos reencontraremos nuevamente y seguiremos siempre juntos aquí a través de Leones TV. Y como bien lo dijo el profesor Raúl, nos vamos a despedir con la canción ganadora de este festival, la canción, profesora, que representa al colegio o al liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso. Este es el ganador de la versión 2020 del Festival del Cantar Juvenil del Colegio Los Leones de Quilpué. ¿Cómo puedo seguir con mi canto sereno? ¿Cómo puedo reír si no hay risa en los míos? ¿Cómo puedo fingir? ¿Cómo puedo tan solo cantar alegrías sin cantar el lamento que siente mi tierra? ¿Cómo puedo ser cómplice en tanta miseria que enajena a mis hijos y empobrece su mente? Encuentra nuestra gente en su tierra.
El agua que corre de la montaña hacia el mar, que dio vida a mi cultura de mi pueblo ancestral. ¿Dónde está el alfarero, el agricultor y la mujer que tejía telar? Mi canto quiere expresar lo hermoso que es mi cultura Aconcagua. Con la melodía de la quena y zampoña, suena como el viento sobre las aguas. Quiero decir que Pachanayén da vida a mi pueblo ancestral, que a través de este guaila así lo quiere demostrar. Soplando fuerza Pachanayén, de la Aconcagua suenan sus zambos, desde el Mayaca van bagualeando, una campana mira sus pasos, fuerza Pachanayén.